Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa y les traigo la Chromebox de HP. Esta es una computadora con Chrome OS, el sistema operativo de Google, que habíamos visto ya que viene en las Chromebooks. Esta es una Chromebook empresarial de HP. Como ya les hice una reseña previa de una Chromebook, entonces esa la pueden buscar ahí en My Podcast. Les quiero enseñar solamente la Chromebox. La puse aquí para que tengan ustedes una idea del tamaño. Es una computadora pequeña, pero que tiene todas las mismas características que una laptop con Chrome OS, y que además pueden ustedes, si no llevar a todos lados, utilizar de manera muy fácil en un ambiente empresarial, pero también en su casa, si eso es lo que buscan. Les voy a enseñar lo que tiene acá. En la parte trasera tenemos el conector de corriente, el de Ethernet para la red local, dos conectores USB que son 3.0 y dos conectores para pantallas. Uno de ellos es HDMI y el otro es DisplayPort. Y finalmente el audífono micrófono combinado en uno. De este lado tenemos la ranura para el candado Kensington. Tenemos un pequeño botón de reseteo y una ranura USB. Por el frente tenemos otros dos conectores USB y además el interruptor de encendido y apagado. De este lado ya no tenemos nada, por la parte de arriba solamente el logo de HP y de Chrome. Esto, como les digo, puede ser montado en un riel VESA. Tiene esa característica para los que estén en un entorno empresarial. Y si ustedes quieren saber más del sistema operativo de Chrome OS, busquen en Byte Podcast la reseña que le hice utilizando una Chromebook, que son estas de acá atrás. Ya está disponible en México. Tiene un procesador suficiente para lo que requiere el sistema operativo Chrome OS. Tiene una unidad de disco SSD que no les da mucho espacio, pero pues tienen todo en la nube, y además pueden ustedes también utilizar la ranura para la micro SD. En fin, está disponible en México no solamente en color negro, sino en color blanco y creo que hasta en verde. Entonces, si ustedes están buscando la Chromebox de HP, vayan, pregunten, ya está en México. Pues se los venimos a enseñar aquí en Byte Podcast. Yo soy David Ochoa, muchas gracias, Byte.